A mí se me ocurrió una idea de hacer dos interpretaciones artísticas de un mismo espacio, una interpretación auditiva y otra visual. O sea, nosotros vamos a hacer un trap y a ese trap le vamos a sacar una pintura que se inspira en la construcción que estamos haciendo del edificio. Todo el mundo ya sabe cómo suena un beat de trap, así que nosotros no vamos a entrar en detalle de todo, de cómo funciona todo eso. Aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en nuestras propias texturas que sacamos del edificio para hacer el trap. La batería de la sierra. Cuchilla cortando el chifrot. Roce de herramientas para ornamentar el beat. Mármol traído desde el Himalaya. Sonidito de fondo. Tiki tiki. El clip de la sierra que funcionaría como el clap del beat. Y efecto de pedal para la composición. Y por cierto, el bajo 808 que todos conocemos del trap. La inspiración del beat realmente me llegó cuando chocamos madera con madera, que tiene un sonido muy parecido al de la calimba, pero decidimos ponerlo en progresión de dos acordes. El tubo, que iba a ser la melodía principal, pero mejor decidimos que también sería complemento de los acordes, haciendo la simulación de que suene como una sola textura para enriquecer el sonido. Lo chulo de samplear sonidos es que tú tienes una infinita variedad para modificarlos a tu antojo. Entonces aquí lo que decidimos, en vez de poner el sonido tal cual, lo que vamos a hacer es ornamentar los acordes ya existentes y hacer una progresión más o menos así. Todo lo que ya tenemos hecho lo vamos a llevar a nuestro canvas. O sea, ese trap, vamos a ver cómo se vería si fuera una pintura. Pónteme la galería ahí. Primero comenzamos con el gris, porque el gris representa el ambiente donde sacamos los sonidos. El rosado proviene del choque de madera y madera. Y la razón por la que es rosado es porque por la composición que se hizo con los acordes, que suena como un estilo pop. Y como la canción suena completa con los acordes, vamos a pintar el canvas entero de rosado. El azul representaría ambos bajo y melodías con tubo. Por eso tenemos dos tonos de azul, que representan también profundidad dentro del beat y la pintura. Yo creo que está bien por ahora. Seguimos. Los ad-libs en el trap es literalmente hablar disparate en el fondo. Y ese disparate se pone borroso con el efecto del reverb de la siguiente manera. Magia. En ese beat yo me imagino como a un Travis Scott. Ese pito sería como una guía para lo que sería la melodía vocal de ese beat, así que yo me lo imagino. Continuamos con el canvas. Las chispas amarillas representarían los hi-hats, que se me olvidó ponerlo, y las líneas amarillas representan el pito encima del beat. Yo creo que ya la pintura y el beat están completos y hacen perfecta, perfecta
perfecta armonía y similitud entre los dos. Estamos ready. Y si eres artista, puedes descargar el beat completamente gratis en el link que te voy a dejar aquí abajo para que así puedas cantar encima de él, rapear encima de él y subirlo también a tus plataformas digitales. Y taguéame en Instagram, que a mí me gusta siempre estar chequeando las creaciones de los demás. Y si te gustó la pintura, también pueden ordenarla en el link que te voy a dejar aquí abajo. Para los que no me conocen, me dicen Mando. Y vengo de aquel lado del puente.